ahora sí, lo prometido es deuda y estamos en contacto, estamos en comunicación con Yamila Cafrune. Hola Yamila, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Todo bien, muy ansioso de charlar contigo, muy ansiosa la gente también nos escribe, que nos acompaña todos los días y le contamos que íbamos a hablar con vos y bueno, acá te tenemos para preguntarte un poco que, cómo andás, qué andás haciendo. Mira, estamos muy bien, gracias a Dios, estoy presentando que fue precisamente por aquellos pagos donde presenté el acompañamiento con guitarras y ahora estamos presentando eso, más un espectáculo que se llama Cafruneando, sí. Esto en homenaje a los 80 años del papi que cumplió el año pasado y también es con una sola guitarra. Así que estamos en plena época de las guitarras. Qué lindo, la verdad que está muy buena la idea, la propuesta es maravillosa, ya que lamentablemente quizás por ahí eso se va perdiendo y que vos lo traigas nuevamente, lo instales nuevamente, está muy bueno, la verdad que felicitaciones por eso. Bueno, gracias. Es una manera de ver otra vez un poquito el folclore más al estilo más clásico, al estilo más de antes, pero y que sobre todo lo que la gente que no ha tenido la posibilidad de escucharlo así, lo vuelve a escuchar y la gente, mejor dicho, lo escuche por primera vez. Y de aquellos que nos hemos criado de esta manera, volvamos a escucharlo un poquito más. No. Es un poquito, es algo para cambiar un poquito la forma de estar escuchando el folclore nuestro, ¿no? Está muy bien, me parece buenísimo. Bueno, te venimos viendo desde los festivales, desde Jesús María, te venimos viendo de Cosquín. Siempre deslumbrando, siempre nos mantenés ahí con la expectativa, va a salir Yamila Cafrune y siempre algo nuevo, algo lindo, siempre venís trabajando mucho, mucho para eso. Y bueno, lo que pasa es que este año fue, el Jesús María fue una cosa, Cosquín fue otra, sí. Absolutamente diferente. Este año Cosquín me dio la posibilidad de mostrar realmente la clase de cantora que soy, porque siempre al darte poquito tiempo, uno no le puede mostrar a la gente lo que hace, ¿no? Trata de cantar lo más fuerte que uno tiene, ya sea en ritmo o con contenido, y bueno, ya se va. Pero lo bueno de este año fue que Cosquín me dijo que quería hacerle el homenaje al papi, que me encargara yo de eso, y me abrió las puertas, en realidad me hizo lo que, me dejó hacer lo que yo quería. Qué lindo. Y eso es importante porque entonces ahí la gente de Cosquín sabe que uno sabe organizar y que, bueno, para mí yo estoy muy feliz del resultado que hubo. Está muy, muy bueno, sí, lo podemos ver, lo podemos disfrutar. Y es muy importante eso que decís, el tiempo en el escenario, ¿viste? Porque por ahí, con pocos minutos, por ahí uno no puede mostrarnos, puede ampliar todo lo que realmente tiene para darle al público. Y la noche, la gente muy, muy expectante de eso, esperando a Yamila Cafrune, al igual que nosotros acá. Y bueno, ahora te quiero preguntar por el tema yo voy a estar allá seguramente con los payadores que hace poco estuvieron en la ciudad de Varadero, estuvieron en nuestro festival. Después de 10 años volvieron los payadores acá y es muy importante por nuestra cultura. Y sé que vas a estar en Dolores el 8 de marzo. Sí, que precisamente tiene que ver, porque la gente dirá que tiene que ver con los payadores. Ajá. Bueno, justamente en Dolores, que es la fiesta de la guitarra, se hace todos los años en homenaje a Don Abel Fleury. Lo importante en este caso es que voy a estar el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, sí. Invitada nada más y nada menos que por los payadores. Es decir, esa es la noche de los payadores, esa es la noche de ellos, y han tenido la generosidad de decir, bueno, si vamos a invitar a una mujer, queremos que en este año sea Yamila, y yo les agradezco muchísimo. Además que son uno de los últimos reductos que nos queda de lo que es la identidad nacional en el folclore, ¿no? Así que estoy muy feliz y muy orgullosa de que haya sido seleccionada como invitada de los payadores. Fue una gran idea de quienes organizaron. Yo estoy siempre en contacto con Emanuel Gaboto, que claro, es de allá, en realidad él me convocó a mí. Sí, sí, de Dolores, y es un muchacho que está siempre trabajando por la cultura, trabajando para que salgan cosas espectaculares, y tuvo una muy buena idea de tenerte por ahí. Y bueno, estás con un material también, material nuevo, ¿puede ser? El material nuevo es el de las guitarras, el papá, de la que guitarra. Ya lo tenés. Sí, este año, si Dios quiere, acá. vamos a hacer dos materiales. Ah, muy bien. Uno que es el del Cafruneando, que ajá, es el espectáculo en homenaje al papi solamente. Sí, sí, sí. Y el otro que es el con guitarras volumen 2, sí, porque ya es hora de que vaya saliendo el volumen 2. Así que, si Dios quiere, antes de fin de año vamos a tener los dos CDs a la venta. Qué bueno, qué lindo, los vamos a estar esperando. La otra vez te veía en un video, yo soy
gran seguidor, y hablar de Cafrunes, hablar también de José Larralde, y te viene un video que Larralde lo saludaba a tu papá. No lo podemos pasar al video por algunas cosas que dijo José. Porque he prohibido menores. Sí, No, por el no. horario, pero A ver, la nada, ni palabra que hablar. dijo él, yo creo que es la menos Pero mala sí, palabra por supuesto. de las que se dicen actualmente, pero es una forma de estar entre los paisanos y de decirse algo que entre ellos que eran, habían sido compañeros de gira, de viaje y Sí, sí, demás, sí. se iban a entender. Sí, don José Larralde, lo fuimos a ver con Diego, que es el productor mío. Sí. Lo fuimos a ver a un espectáculo de él y le pedimos si no nos podía grabar un saludo para el papi, e inmediatamente dijo que sí. Es un tipazo. No, bueno, no te lo voy a decir, andar diciendo yo. No es sorpresa para nadie. Así que él hizo ese video que pudimos pasar en Cosquín porque él ya no viaja tanto, No, tan sí. lejos. Así que nosotros lo invitamos con todas las comodidades que podíamos ofrecerle y las que no le podíamos ofrecer también. Pero no viaja tanto él. Así que bueno, ahí nos quedamos con las ganas, pero no dejamos de tenerlo presente a través de su video. Claro, lo vimos, sí. Yo, bueno, tuve la oportunidad de verlo a José varias veces, he ido a los teatros y lo tengo tatuado acá en el brazo, tengo su Tomá. rostro y un día se lo mostré, ¿eh? Entonces me agarró la mano y dice, vos estás loco, querido. Sí, además es grandote el paisano, ¿eh? Sí, pero es muy, muy macanudo a la hora Sí, de charlar y pasar un buen momento. sí. Lo Yami, la bien que sabemos hiciste. que tenés una agenda hermosa, se vienen muchas actuaciones también, después hablando del 8 de marzo, venís actuando, después quedan varias fechas también, que luego la vamos a ir repasando por acá. Así que quería felicitarte, quería agradecerte por este tiempo que nos has dado a nosotros los baraderenses. Y mira, te cuento porque me escribió recién un hombre que te vio desde chiquita y un día lo saludó a tu papá y le dio la mano, dice que todavía tiene los dedos pegados. Sí, eran de dar fuerte la mano Sí, los paisanos se antes. apretaba la mano Sí, antes. antes se apretaba la mano, ahora parece que cuando se da la mano parece que no sé si quieren que se la aprieten o quieren que se la besen la Sí. gente. Pero Ha cambiado todo, sí. sí, ya como dice el poema, ¿no? El verso, ya no da más criollo el tiempo, Ya no da pero más criollo. no, no, pero es una manera nuestra, bueno, de saludar. Obviamente que a nadie le gusta que le aprieten de tal manera, pero Por supuesto. eso así entre hombres es medio como el hecho de demostrar cuánto es que se aprecian o la dignidad, la rudeza, no sé, ponerte la estampa, ¿no? La De la estampa, gente, sí. era medio como apretarte bastante. Por supuesto que sí, todavía quedan paisanos que lo Sí, siguen haciendo. sí. Yamila, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Saludalo a Diego, que nos ha tratado muy bien, ¿eh? Siempre predispuesto ahí para poder comunicarnos contigo. Y muchas gracias. No, gracias a vos, un beso enorme para la gente de tu radio, especialmente para vos, para toda la gente que nos está escuchando y decirles que Varadero, el festival Sí. específicamente en mi vida, ha tenido mucho que ver, ha sido muy bonito, han sido experiencias muy lindas las que he vivido en Varadero, así que les agradezco infinitamente que se acuerden de mí para la realización del festival. Bueno, no siempre, pero generalmente estamos. Por supuesto que sí, vamos a hacer fuerza de acá para que puedas venir el año entrante Sí, y nos sigas sorprendiendo con tus cosas, ¿eh? si Dios quiere. Un abrazo enorme, nos vemos el 8 de marzo en Ah, Dolores. ¿vas a ir para Sí, allá? señor, así va a ser, vamos a estar por allá. Ya arreglé con Emanuel, con los chicos, con los payadores y vamos a hacer un viajecito para poder verlos y disfrutar de esa hermosa noche. Meta, ahí te encuentro entonces. Muy bien, un Un gusto abrazo hablarte. grande. Chau, chau. Chao, papá, chao, chao. Ya no alumbre el candil arisco de mi corazón. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las voces. Volvete.